Dos vectores son perpendiculares. Si su producto escalar es cero. ¿Vale? Entonces, U es perpendicular a V si solo si U por V es igual a cero. Vectores perpendiculares. Si yo tengo un vector AB, un vector perpendicular es darle la vuelta y cambiar el signo del 1. Por ejemplo, B menos A o menos B A. ¿Ok? Puedo demostrar. 3, 4, 1 perpendicular. 3 menos 4. Si yo hago el punto escalar, perdón, 4 menos 3. Si yo hago el producto escalar, sería 3 por 4 más 4 por menos 3, da 0. ¿Vale? Módulo, ya lo he puesto antes. Ángulo, ya lo he puesto antes. Ya está, ya podemos empezar a hacer ejercicio. Voy a empezar por el 2. El módulo que es la... Ah, perdón, me falta una cosa. No, el módulo lo puse antes. Para que dos vectores sean paralelos, AB es paralelo a A', B', si son proporcionales. Es decir, si A' partido A es igual a B' partido B. Ya está. Por ejemplo, 3, 4 y 6, 8 son paralelos. ¿Vale? Pues se ve que los volúmenes son adictivos. Que se fuma.